Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Y mañana también. ¡Eso! Esta canción ya se consigue en Instagram, en las historias. Busquen Circombia y allá la pueden usar. Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión de Noti Dani, con el patrocinio infinito de los amigos de Agua Ugua. Agua Ugua, agua mineral recreada con tecnología, diseñada para nutrir e hidratar. Bienvenidos a una nueva emisión de Noti Dani, pero antes paremos todo porque necesito que compren ya las boletas para Circombia en Bogotá. Quedan dos últimas funciones y ya, agotadas las funciones de esta semana. La del lunes, miren esto. La del martes, repleto. Ahora nos quedan solo dos funcioncitas en Bogotá porque ya no hay disponibilidad de teatro. Y luego nos vamos para Medellín, el 4. 4 en Medellín. Y luego el 13, como el candidato de Florida Blanca. Aquí se las tengo. Aquí las tengo, las boletas. 13 para Cali. Cali 13. Y luego Barranquilla el 19. Y luego en Pasto el 10 de noviembre. En Bucaramanga el 18 de noviembre. En el Teatro Luisa Calvo. Y el 30 de noviembre en el Teatro Fundadores de Manizales o en Liberland. No sabemos todavía si ir a Manizales o a Liberland. Pues estamos decidiendo. Compren pues sus boletas, suscríbanse en el canal y sean bienvenidos al país en que las autoridades le inmovilizan la moto a las autoridades. Mich. Este policía, de ahora que coja, lo subo. Suerte. Así es sencillo. Lo subo a la grúa. Esto fue en Buenaventura, el país en que nos seguimos preparando para recibir 8 millones de turistas, ojalá gringos, para meterlos aquí en este cuarto eléctrico. Esto le gusta a Pachito Santos. El único país del mundo en que se sube un policía a cantar con Romeo Santos, el famoso bachatombo, que logró cumplir su sueño de cantar bachata con Romeo Santos. Miren esto. Hacen esta interpretación, mire, ahí Romeo Santos lo empuja. Ahí debería llevarlo detenido de una vez. Un sueño cumplido porque el policía había soñado eso desde siempre, mírenlo antes. Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor. Luego lo ubicaron y lo llevaron al concierto, lo cual es muy bueno porque abrirá la puerta para que otros policías también puedan cumplir su sueño de cantar. Bienvenidos pues al país de los geógrafos. ¿Cuál es la capital de Bangladesh? La capital de Bangladesh, no sé, pai. Ana, soy crochis porque tuki tuki muñeco a la luz. Como yo no salgo aquí de Medellín y Itagüí, voy al otro lado pa' y tal vez sí. Pero como estoy aquí es crochis, hermano, y estoy bien. Este paisa va a ir a la función el 4 en Medellín. Mitaquilla.com.co. Y vamos a empezar de una vez con las noticias de la semana gracias a un nuevo patrocinador. La primera tarjeta de crédito Pet Lover de los amigos de Colte Financiera. Colte Financiera. Miren, ustedes sacan esta tarjeta de crédito y a través de ella pueden centralizar los gastos de sus mascotas. Quedan aseguradas sus mascotas, es decir, incluye seguros veterinarios. También tiene seguros funerarios. Y ojo con esto, ayudan a fundaciones que rescatan perritos y gatos. Solo por tenerla, saquen su tarjeta de forma gratuita en este link. Miren, ahí, se los voy a dejar ahí abajo. Bienvenidos, primera tarjeta de crédito Pet Lover. Berraquera que hayan apostado por el Notidani. Y comencemos pues con esta noticia. En un acto solemne en la Cámara de Diputados de México, Jaime Maussan, un ufólogo mexicano, ¿qué es este? ¿O ese es el ministro Umaña, acaso? Presentó el cuerpo de unos seres no humanos. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. Posteriormente explicó su edad, la de los seres. Estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. 1000 años. Es decir, llegaron en la misma nave en que llegó el canciller Leiva a nuestro planeta. Me parece muy gracioso. Al destaparlos, porque los destapan, pudimos ver que eran como dos hermanos. Miren, como el Nicolás y el otro Nicolás de otra galaxia. Miren, miren esos hermanitos. Mira, mira esos hermanitos. El hecho es que los destaparon y mírenles el tamaño. Una mierdita de extraterrestres. El niño extraterrestre, ¿no? Ami, el niño extraterrestre. Uno se imaginaba una vaina berraca si le hablan de aliens en la Tierra. Una vaina que meta miedo y todo, pero no, miren esto. Este era el tamaño. Extraterrestres duendes. Expectativa, realidad. Muy impresionante la forma, la historia, los años y todo, pero lo que más impresiona es, diles, Nicolás, la pequeñez. La pequeñez. Es que era meterle un extraterrestre más y quedaba una terna de bolsillo para la fiscalía. Hubo gente que los comparó con Piedad Córdoba, como si eso fuera chistoso, y como si ella en caso tal no tuviera mucho más talla. Ella en realidad sería la Roger humana. Eso. Un casute patentes. Creo que aquí todos somos HPs. Maffei Walker viajó rápidamente desde Colombia hasta la Cámara de Diputados para comunicarse con ellos. A ver, ¿qué le dijeron, Maffei? Sí, le dijeron que sí y que hay otros especímenes en Gigante Huila.
Evidencia de vida extraterrestre. O sea que tenía razón Petro cuando quería lanzar una acometida espacial de Colombia. Exacto, aquella vez que propuso ir un poco más allá de lo azul, desintegrarse en la luz infinita y eterna. Exacto, tomarse Marte, Venus, Júpiter y etcétera, etcétera, y reclutar nuevos extraterrestres para su gabinete. Los extraterrestres, amigos, pues ya han estado en México. Posteriormente a esos dos cuerpitos los sometieron de nuevo a una nueva autopsia para saber de qué material biológico eran hechos y miren, son de ponqué, o sea, tienen ponqué por dentro, mermelada. O en eso se convirtieron porque tienen una inteligencia superior y sabían que allá en la Cámara de Diputados de México se la pasan repartiendo tajadas. Más noticias, ya que hablamos de eso, de seres de otro planeta. María Fernanda Cabal anunció su candidatura presidencial y lo hizo con este video. A ver, ahí la vemos. Ahí vemos la mula, me refiero al camión, se sube y nos cuenta. ¿Se acuerdan cuando los petristes decían que el cambio era en primera, pero con caja de cambios de aquella que ponían la primera, soltaban el clutch y se apagaba? El cambio es en automático. ¿Qué? El cambio es en automático. No como el cambio en primera de antes, era el cambio de Petro, pero esa era una caja manual. O como la otra caja, la de Rodolfo, que era una caja de dientes. Volvamos pues a Mafe. El cambio es en automático. En automático. Y ahí arranca el camión y... ¡ahí fue mi chica! No, pues le va a ir regio. Apenas se lanzó, la adhirió en el acto alias Chabelo. Mire, aquí es mi Cotrea, la futura presidenta, doctora María Fernanda, ¿qué hay? La adhirió en el acto, eso sonó un poquito vulgar. Y de esa forma nuestra rockstar, la Paul Stanley de la política criolla, se lanzó al agua antes que los demás. Y se lanzó al agua en su propio camión, porque este era el camión que en realidad manejaba. En realidad manejaba esta volqueta. Dice pues además que será la primera mujer presidenta. Vamos a ser la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una mujer en la presidencia. Sí, y el primer damo entonces será Pepe Laforí, el hombre que le marcó no solo el corazón, sino el ganado, y que ahora es negociador con el ELN. Acá mismo lo hemos visto, para dicha de él, porque es que mire cómo vive cada día a fondo, gozándose ese presente, exultante, feliz. Pepe y María Fernanda, una pareja de armas tomar. Su fórmula vicepresidencial será Polo Polo, que cumplirá esta labor todas las mañanas, religiosamente, para empezar bien el día. Desde ya se sabe que aumentará el presupuesto del Ministerio de Ciencias porque ella ama la ciencia. No olvidemos que solamente ella supo de dónde provenía el coronavirus. Los virus que habían logrado sacar de los vampiros. De los vampiros, como Zuluaguita. Todo empezó por Zuluaga, que por eso no sale de día. ¡Va de Petro, vampiresa! Su programa de inclusión y paz consistirá en rapar a la comunidad afro, porque no podemos olvidar estas declaraciones, que si dos negros trabajan se agarran de las mechas. ¿Cómo puede decir eso? Admiro el árbol en finlandés. Ya verán que esto que acabo de decir tiene sentido más adelante. Cuando gane, donará $1,000,000 a los jóvenes. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar. Jóvenes Cabal. Soy joven Cabal porque creo en el porte de armas. ¿Qué serán los nuevos gestores de paz? Su directora de Colpensiones será Alicita Franco, a quien al fin le aparecerán los votos. Señor registrador, ¿qué pasó con mis votos? Mi voto no aparece. Que al parecer son estos. Estos eran los dos votos de Alicita. Por eso estaban perdidos. Coma mierda, hijo de putas. Un punto a favor de su presidencia, que asignará el Ministerio de Cultura a los baladistas, es decir, a los que echan bala. ¡Vamos lo que hay! ¡Vamos lo que viene! Y no es una referencia a Iván Duque, a quien considera... Otra vez póngalo. Eso. La Cabal pues para el 2026. La fórmula de las próximas presidenciales que tantas personas soñaban. Milady Cabal. Milady Cabal. Hermosamente bella. Hacia allá iremos, de verdad. Milady Cabal va a dolarizar nuestra economía. Va a sacar la motosierra como en viejos tiempos. Recuerden que es del Centro Democrático. Y a recortar a lo que marque. Y adelantará una campaña para que la gente se haga la cera así, aunque duela. ¡Afuera! Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¡Arre! ¡Afuera! Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. ¡Afuera! Reducirá el Estado a su mínima expresión. Anulará un montonón de ministerios. De hecho, ella misma dirigirá el Ministerio de Defensa para dar de baja a terroristas como estos. Alias Luisito Comunica. Alias Auron Play. Alias Dross. Doy gracias de no vivir en Colombia. Porque ella haría del ejército una fuerza letal que entra a matar. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. No entra a preguntar...
¿Perdón? Ni que en este país hubiera habido falsos positivos o algo así para tener miedo con esos temas. De resto, resucitará a Ernesto Macías como director del Centro de Memoria Histórica para que se sepa toda la verdad que está enterrada en las fosas. En el caso suyo, nasales. O sea que vamos a resucitar el Macías Challenge. A ver, mostremos el pañuelo de Macías que mostraron en México cuando lo abrieron. Ahí está. Tu canciller le declarará la guerra a la Unión Soviética. Es el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual hace parte el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Francia, el gobierno... Canciller que podría ser este hombre. ¿Cuál es la capital de Bangladesh? La canción de esta vez, no sé, pai. Soy crochis porque tuki tuki muñeco a la... Eso sí, Armandito Benedetti y Roy Barrera serán parte de su gabinete. Se presentarán como viejos cabal de toda una vida. Y con todos ellos una vez más se refundará la patria. La cabal de candidata. ¿Quién habrá dado la orden? ¡Yo di la orden! Me imaginé. Lo peor es que el propio Petro, con el despelote de gobierno que está haciendo, hará que muchos voten por ella. ¿Qué decirles a todos ellos, presidente? ¡No sean brutos! Pero entonces póngase las pilas, hombre. Porque es que usted parece ser el jefe de debate de esa candidatura, con todo lo que está haciendo. Y no lo digo en vano, amigos, porque salió esta semana la encuesta de Guarumo, que es de propiedad del exregistrador Carlos Ariel Sánchez, el Boca Diurna. El Boca Diurna es una de sus especialidades, quiero decir. No es que esté haciendo burlas físicas, no me gusta hacer chistes físicos. Y el que diga lo contrario es un bocón. Bueno, en esa encuesta la mala imagen de Petro ya alcanza el 60%, tomando pésimo y mal. Se me despiporró. Por decirlo menos, presidente. Y en un añito apenas, esa popularidad se fue así. ¿Cómo lo llaman los de ese 79%? Me llaman loco. Entre otras cosas, sí. Pero es que cómo no, si viaja a Cuba y en la noche del sábado se ponía a escribir trinos como estos. Además, por atacar a Duque, además tuteando a Duque, terminó defendiendo la dictadura de los Castro, subrayemos esa parte. Hágame el favor. Y luego diciendo que le importa un pito, los que se creen demócratas con la sangre de los niños. Por ejemplo, que como los del ELN, ¿o qué? ¿Qué le importa un pito? Además, ¿qué tipo de pito? O más bien el del sistema del que él alguna vez hablaba. El mismo sistema pita. Lo peor es que luego circuló esta foto del presidente de Nueva York, a donde viajó para la asamblea de la ONU. Ahí estaba en Broadway viendo el Moulin Rouge. O sea, que defendió la dictadura de los Castro desde Nueva York, parece ser. Ahí sí se pasó de la raya. Antes de ir a Nueva York, el presidente estuvo en La Habana y paseó por sus calles, por su malecón. Miren, el muy malecón. Y es que vean cómo están las calles de La Habana, amigos. Es como si Petro fuera el alcalde de ellas. Y ni hablar de las libertades, ¿no? Pero a él le importan un pito. Y le importa un pito porque en Cuba hay que importar pitos y útiles y comida y medicinas y... etcétera. Etcétera. Porque esa dictadura de los Castro acabó con todo. Amigos, y es que no hay violación de derechos humanos buena y violación de derechos humanos mala. No tengan doble eso, rasero. El mismo presidente había condenado la semana pasada la dictadura de Pinochet, y con razón, pero ahora elogia la de Cuba para ofender a Duque, o sea que se nos está convirtiendo en Gustavo Castro Fidetro. Todos los demócratas que votaron por Petro quedaron como, ¿y esto? ¿Cómo? ¿Y esto? Pero así son las cosas. Mi Petro paletero, que a este ritmo hará que en las elecciones del 2026 los votantes digan como... que nos obligan a las formas más radicales. Eso, y terminen votando por Milady Cabal, su antítesis. Y ahí sí, a beber para olvidar. Tocará exiliarse en la capital de Bangladesh. En esa misma encuesta de Guarumo salió el retrato de cómo van las elecciones hasta este momento. Y es que recuerden que en elecciones nuestra carpa es un delirio. Y que en estas épocas electorales a los candidatos, por ejemplo, les encanta jugar a que son pobres. Pobres por un ratico, eso les priva. Van allá, visitan, posan, más teatro del oprimido. Y sobre todo les priva posar comiendo. Como diciendo, yo pruebo la comida del pueblo. Y comen y comen y luego le hacen consultas a la doctora Popó. Doctora, ¿por qué después de algunas comidas me arde el ano? Algunos candidatos superan la foto comiendo y tienen propuestas más intelectuales, como esta del Nene Pérez, que aspira a la gobernación de Magdalena. ¡Venga, FAO! ¡Vaya, puro Cheverosky! Y es que en las elecciones nos toca ver de todo, amigos. Así como hace unos años se lanzó Julián Peinado, de Calvos Sin Fronteras, esta vez aspirará a su gran contrincante, Iván Aldana alias Shampoo. Una especie de Gustavo Bolívar, pero más sedoso y con brillo, sí. Lo patrocinan las queratinas de EPA Colombia. Aunque ya que hablábamos del teatro del oprimido antes, la mejor pieza publicitaria hasta el momento es la de Carlos Balanta, candidato al Consejo de Jamundí. Miren esto. Transformemos a Jamundí en un municipio seguro, donde podamos disfrutar en tranquilidad con nuestras familias. Tu seguridad es mi prioridad, por eso te invito hoy
a que nos acompañes en las urnas a votar por Carlos Balanta. Y mire la señora atrás, mírela atrás. Ay, Dios mío, la señora atrás lamentándolo. Puro teatro del oprimido, toda una película. El que habla además es el candidato o el atracador. Políticos circombianos, amigos, te atracan y luego te venden seguridad, ellos mismos. ¿A quién se le pudo ocurrir ese comercial? ¡Yo di la orden! La encuesta de Guarumo, que es una mezcla de guaro y humo, muestra que así van las elecciones en Bogotá. Miremoslas. Canal lidera con el 32.7, luego está Bolívar, luego está Oviedo y bueno, y ahí se desparraman los demás, ya despiporrados, pero espere, mire, por favor, este detalle, miremos el último, tiene una despreciable 0.1%, ¿quién es? Rafael A. Quintero, y mírele la cara, es el primer emoticón que se lanza a la política. Consigamos algo de él, por favor, un video. Por el día en que llegaste a mi vida. Mírenlo, efectivamente. Nunca antes un emoji había aspirado a un cargo público. Congelemos, por favor. Pongámoslo en paralelo, el dibujo hablado. Increíble. Es la misma persona o el mismo emoticón. Esta podría ser la sección UT Patentes. De hecho, que lo sea. Porque el emoticón es la copia barata del candidato que va de última. En Bogotá, proteja el patrimonio de lo que hace su emprendimiento para que no le saquen copias baratas. Ahora, otro UT Patentes que ya hemos mostrado hoy es el ufólogo mexicano y el ministro de comercio, ¿no? Mírelos. Que ambos son la copia barata del abuelo de Heidi, a su vez. Pero volvamos al candidato Quintero, que tiene el mérito de que es, pues, un emoticón. Ya quisiera uno ver a Mocus, por ejemplo. A Uribe. Al Tino Asprilla, convertidos en emoticones y aspirando a una alcaldía. A ver si eso es fácil. En cambio, aquí don Rafael dijo, no importa. No importa cuál sea mi condición. Yo me lanzo. Pero es que son tiempos raros, amigos, de inteligencia artificial, de revolución digital. Se pueden dar sorpresas así. Ya este año se había lanzado un candidato meme. ¿A qué hora se la hora loca? Ahí va en la pelea. Ahora se lanza un candidato emoticón. En cualquier momento se lanzará un GIF y todo se polarizará. Mandamos pues a Daniel a la calle a que averiguara si el candidato de verdad es un emoticón. Adelante, Daniel. Así es, Dani. Nos vinimos para el barrio El Polo, donde tuvimos que preguntar por él con su retrato, porque nadie se sabe su nombre. Creo que empezamos mal invadiendo el andén. Al fin lo encontramos y nos concedió esta entrevista. ¿Cómo que sí? Bueno, estimado candidato, muchas gracias por recibirme. Y a ti, hombre, por estar acá, porque tú eres un personaje, te hace querer de la gente. Unos te dicen feo, otros bonito, pero eres una feo, persona. No, feo, no me han dicho todavía. No, feo, ¿no? Solo usted. Usted tiene un aire a Fernando González Pacheco, por ejemplo. ¿Le habían dicho o no? Sí, pero por lo talentoso. Bueno, ¿cómo así que se lanzó a la alcaldía? Sí, me lancé porque yo estuve de alcalde menor como 6 años, hace mucho tiempo. Concejal, yo fui concejal cuando Mocus. Hicimos cosas y vi que desde los 2000 para acá no ha pasado nada. ¿Usted de verdad cree que puede llegar a ganar la alcaldía? Pues yo, al principio, ¿quiere que le diga la verdad? Al principio no creía, pero ahora ya lo estoy creyendo. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque empecé ya a trabajar con los líderes, con la gente, primero los líderes del pueblo. Y se paró un líder allá y dijo, doctor Rafael Quintero, usted es el Gaitán del Sur, y entonces ya me lo creí. Gaitán, dije, usted casi con nadie me está comparando. Oiga, ¿pero usted no va de últimas en las encuestas? Iba. ¿Ya no? Ya no. ¿Estamos de penúltimos? Pasamos al último, que es Nicolás, y pasamos al general. ¿Ya pasó al general Vargas? El general Vargas. Y me dicen ahora, me llamó precisamente Víctor, me dijo, Rafa, lo estoy mirando ya como en el cuarto a usted, le dije, no, primero, sí, señor. Le dije, pues, no, Andrés, es que esa encuesta, porque no la he visto. Me dijo, es una encuesta de unos medios informativos locales e inclusive internacionales que lo van a usted muy bien. Le dije, bueno, yo no la he visto, mándemela, y no me la ha mandado. ¿No? O sea que la remontada es en serio. Sí. La remontada porque se la montan varias veces. No, pues, yo me la monto varias veces, pero te cuento que sí, no es fácil. Y fuera eso, aquí usted es de los cacao, usted todavía ha sido cacao. ¿Necesita plata o qué? Lo financiamos inmediatamente. El canal no tiene un candidato todavía. Te cuento. Ahí verá. Nos hace falta es plata, porque ganas, ideas, planteamientos y gente tenemos, pero cantidades. Pero cada llamada de un líder es un disparo como el llanero solitario. Todos por plata. Si usted gana la alcaldía, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hago en la alcaldía es posesionarme. Sería importante, ¿no? Pero se posesiona al aire libre como Claudia López o como... Yo tengo una anécdota que se lo quisiera contar. Yo todos los años de mi vida hoy recibo el primero en un pueblito que fue donde nació mi mamá en el norte de Santander, que se llama Bochalema. Dije, pues me posesiono en Bochalema. ¿Se va a posesionar en Bochalema como alcalde de Bogotá? Sí, señor. Bueno. Pues sí. Bueno, ¿original? Pues, original, y me posesiono en Bochalema y al otro día, pues ahí sí tendré un avión o un helicóptero. O si no, me dejo en Berlinas. O le pide chance a Francia.
Francia Márquez. Eso, a Francia Márquez, mándeme el helicóptero. Pero usted de verdad cree, con la mano en el corazón, que tiene chance de ser alcalde de Bogotá. Pero si fue alcalde el doctor Petro, pues yo creo que también tengo chance de ser alcalde y de pronto presidente. Pues sí, tiene razón. O sea que me está gustando. Sí, me está gustando, muy bien. Vamos a hablar de política de continuidad, porque yo creo que también es importante que el alcalde que llegue sepa destruir sobre lo destruido. Sí, sí. No, ¿Qué va a continuar de Peñalosa? De Peñalosa no hay nada que continuar. ¿De Peñalosa no rescataría nada? ¿No lo rescataría él si se vuelve a perder, por lo menos? ¿Se acuerda cuando no, se perdió? Que yo le digo una cosa, que no quiero hablar mal de nadie, no, pero la sobrefacturación, las mesas de dinero, todo eso, eso hay que acabar con eso. ¿De Petro, de la alcaldía de Petro, qué recuperaría? De Petro enterraría lo que él trató de hacer. Hoy cierro el relleno sanitario, que es lo que voy a hacer, y traer las plantas productoras de energía limpia con residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos crean energía limpia. De Claudia López, dígame, ¿qué continuaría Claudia López para seguir en esta ola de destruir sobre lo destruido? Por ejemplo, cantar Hoy es un gran día. ¿Va a continuar con esa política? ¿De amanecer, grabarse antes de bañarse y tal, cantando Hoy es un gran día? De canciones y él me está... Pero no me ha invitado a cantarme bañándome. ¿Se disfrazaría del Chompiras como en su momento lo hizo Petro cuando era alcalde? No, el Chompiras jamás. ¿Se disfrazaría entonces del pollo frito frisbee? No, yo jamás me disfrazaría de esos, que nada. No, de nada, no, no. De lo que sea. Primero con altura, sin disfrazarse. No, es que el disfraz es para esconder la personalidad, sí. No. Tengo que hacerle una pregunta muy difícil. ¿Es usted un emoticón? Estamos hablando frente al primer emoticón que se lanza a un cargo de elección popular. Pues alguien me lo ha dicho, por lo parecido, mi bigote, mis gafas. ¿Son reales? ¿O son de esas que uno se pone en Dollar City? ¿Lo puedo tocar? No, mire, si son reales, son las reales. Las cejas y la nariz no vienen pegadas con las gafas. No. Ni el bigote. Yo pensé que uno le quitaba las gafas y salían las cejas, el bigote, la nariz, todo. ¿Usted es algo de Ignacio Mantilla? ¿Será que Ignacio Mantilla es la copia barata suya? Pronto sí, a mí el único Ignacio que conozco es a Ignacio Bermúdez. No es nada de Mantilla. Puede que no sea un emoticón, es verdad, pero se me hace que usted tiene una identidad secreta. A mí me parece haberlo visto antes en algún lado. ¿Dónde lo he visto? ¿Sabes qué? Ay, güey madre, ¿yo dónde lo he visto a usted? A mí me parece que yo lo he visto a usted en algún lado, güey madre. ¿Sabe qué, Daniel? Que usted no sabe quién soy yo. ¿Cómo te parece? La mía la bambina, la mía tribu. Claro, sí me parecía haberlo visto en algún lado. Claro que sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer entonces, Super Mario? Llegué de Nueva York a instalarme en Bogotá y aquí voy a sacar las ratas de las alcantarillas todas y voy a trabajar y a luchar contra el monstruo. ¿Cuál monstruo? El de la corrupción. Bueno, muy bien. ¿Y dónde? ¿Dónde va a ser esa vaina? En la alcaldía. Y en las calles, ¿no? En las calles todas. Bueno, vamos a patrullar las calles entonces. Camino, vamos a patrullar las calles. ¿Qué hace Super Mario? ¿Usted alguna vez ha jugado Super Mario o no? Hay que caminar como Super Mario. Claro, así camina Super Mario. Pues Super Mario es un constructor. Entonces, ¿usted qué va a construir entonces? Yo quiero reconstruir Bogotá, sacar las garrapas de las alcantarillas, sacar el monstruo de la corrupción y tapar todos esos huecos. Pero Super Mario come hongos. ¿Usted ha probado los hongos? Los únicos hongos que he comido son los champiñones en salsa. Mire, Super Mario, una tortuga. No lo hayas pichado. Ustedes ya conocieron a Super Mario, el candidato, vea. Solo se tuvo que poner un overol y miren cómo quedó, perfecto, igualito. Les quiero presentar a mi hermano gemelo, de quien fui separado al nacer, ¿no es cierto? Sí. Hace rato que no nos veíamos. Hace rato no nos veíamos. Separados en el vientre, prácticamente. Prácticamente. Es un reencuentro histórico, memorable. Memorable, así es. Tipo muy bien plantado. Este va uniendo cosas. Claro, el candidato Super Mario nos va uniendo. Va uniendo familias. Va reencontrando familias. Exacto. Mire, oye, es la misma persona. Está muy ciego. ¿Ya está haciendo política? Sí. Es que uno se descuida. Esto es la cagada de este Super Mario. Mira, Super Mario, debes de pedir votos. ¿Sabe que yo creo que voy a votar por usted, Super Mario? No hay otros personajes de videojuegos que valgan la pena. En caso de que usted gane las elecciones, ¿trabajaría con Galán? Sí, a Galán es un gran muchacho, se ha formado bien. Sería un buen secretario de gobierno. ¿Y con Oviedo? Uy, Oviedo es un excelente caballero y sabe mucho de cifras, de estadísticas. Director de Planeación y Estadística. ¿Y a Bolívar de qué lo pondría?
a Bolívar, vamos a hacer el primer escenario de cine en Bogotá, que sería como el Churubusco Azteca, y él lo voy a poner de gerente para el cine de Bogotá. Gerente de esa vaina. Gerente, de una vez. Buena, jefe. ¿Ya sabe por quién votar para la alcaldía? Todavía sí. No. Mire, ¿y ya sabe qué videojuego jugar, al menos? No, todavía no. Rafael Quintero Mora, candidato a la alcaldía mayor, personaje de Super Mario para acabar con el monstruo de la corrupción. Vale. ¿Vale? Vale, señor. Con el candidato Super Mario Bros, sigan allá en estudio, Dani. Sigan en estudio, Dani. ¡Hasta pronto! Gran personaje el candidato Mario Bros. Y nosotros difundiendo la fake news de que era un emoticón. Será el candidato de este canal, acá lo vamos a apoyar, será nuestro candidato oficial. Que pisotea a esos burócratas que parecen tortugas. Que se meta en el metro subterráneo, él sí. Que salte huecos, todos los huecos que hay en la ciudad. Y que meta hongos, qué carajo, como el mismo Super Mario. Y es que, amigos, Circomia es el paraíso del videojuego, por eso apostamos por él. La vez pasada vimos el Subway Surfer humano. Dicho así parece un cargo de Petro. Pero mírenlo, en paralelo pongámoslos. Y todos los días circulan imágenes que parecen tomadas de Grand Theft Auto. Sí, se dice así, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto. A ver, así. Y todas las bodegas parecen un juego de invasión zombie. Mire, invasión zombie. Y ahora vemos pues que al fin Bogotá tendrá un Super Mario. Más noticias, y esa es la caca de la semana con el patrocinio de Bolsas Pupar. Hechas 100% con plástico reciclado para recoger todo lo que hagan sus mascotas y todos los que hagan sus políticos. La tristeza de esa semana es la muerte del maestro Fernando Botero, autor de La Paloma de la Paz. Porque existe una paloma de la paz y existe una paloma de la guerra. Ahora, ella también, como Botero, sabía jugar con el volumen entero de la voz. ¡Que viva Álvaro Uribe! ¡Que viva Colombia! ¿Quién dio la orden de que gritara eso? ¡Yo di la orden! Lo suponía. Claro, porque usted pintó con el maestro. Mírenlo ahí. Debió quedar todo untado. Además, cada uno nos dejó un cuadro de su respectivo gordo. Este es el de Botero y este fue el que nos dejó Uribe. Así también jugando con los volúmenes, mírenlo. Aunque otros decían que el maestro Botero también había pintado un duque, mírenlo. Este, pero eso es una falsificación. Ese es falso. Y el cuadro también. El maestro tuvo una vida admirable, llena de vivencias, de actos de generosidad, de grandeza intelectual. Si bien no exenta de momentos duros, como acá cuando le tocó tomarse un guaro con Fico. ¿Cómo así? Pues sí, Fico, mijo, pobre maestro. O cuando tuvo que explicarle un cuadro a Andrés Pastrana. Ese fue uno de los momentos más difíciles también. Ahí le decía, mira, este es el marco, ahí no se pinta. Y abajo es la firma del autor. Y ese número al lado de la firma es el año en que pintaron el cuadro, no el precio. Y esta es la noticia buena de la semana con el patrocinio de Ave María, el mejor restaurante de Villavicencio y alrededores. Y eso incluye Bogotá. ¡Qué carajo! Para ir allá y pasar felices en familia. Ave María. Eres esa delicia, sitio. Se lo recomiendo. De verdad, muy bueno. Francia Márquez se reunió con el vicepresidente de Ghana y abrirán una embajada en Circombia. La vicepresidenta además insistió en su programa de bilingüismo con el suajili. Y si estamos hablando de fortalecer nuestras relaciones comerciales, pues lo primero es fortalecer una comunicación en donde nos podamos entender. Y acá en este canal la apoyamos, por lo menos para poder traducir algunas palabras del petrismo al suajili y del suajili al petrismo. Quienes siguen en este canal ya sabrían decir, por ejemplo, yo duermo desnudo. En suajili. ¿Cómo se dice? Nalala Uchi. ¿Allá en la casa, ustedes? ¡Eso! ¡Nalala Uchi! Ponga el traductor. Dos, tres. ¡Nalala Uchi! Es un grito de guerra del Noti Dani. Pero vamos con más palabras. ¿Cómo se dice, por ejemplo, de malas? Vaya. ¿Otra vez? Vaya. De malas? Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Cómo se dice? No sean brutos. No sean bruto. Usiwen vaya. Usiwen vaya. Usiwen vaya. Hace una orden. ¿Cómo se dice? Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación. Kina Castro wali hakikisha kwamba watoto wanapata chakula, afya na elimu. ¿Cómo se dice? Tiene huevo, más fácil. Inayay. Inayay. ¿Cómo se dice? Shu, shu, shu. Shu, shu, shu. A ver, presidente, dígale usted. Shu, 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 shu. Doctora Popó, ¿cómo se dice? Chu, chu, chu. Alcalde Dau. Wow, 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 wow. El alcalde Dau regular. Hablar suajili, claro que sí. Y apoyar el aprendizaje de otros idiomas, no solo africanos, por ejemplo, nórdicos, idiomas nórdicos. Finlandés. ¿Cómo se dice, por ejemplo, admira el árbol en finlandés? Que en realidad se dice finés, como la marca de Alpina. ¿Admira el árbol? Hija de puta. Otra vez, admira el árbol. Hija de puta. Después de una traducción argentina. ¿Otra vez? Hija de puta. Eso. ¿Ahora comprenden mi expresión en el segmento anterior? Recordémosla. Si dos negros trabajan, se agarran de las mechas. ¿Cómo puede decir eso? Admiro el árbol en finlandés.
Más noticias, y esto es para gente que necesita abogado con el patrocinio de Integrity Legal. Legal. Ya tiene sede ahí en Chico, en la 98. Y que da un descuento del 30% en divorcios, gestiones para divorcios. Aprovechando que es el mes del amor y la amistad. De modo que si se quiere divorciar este mes, por cortesía de Integrity Legal, haga ya las vueltas y le sale muy barato. 30% de descuento. Atención, Fico. Fico Gutiérrez, de quien circuló este video bailando guapachoso con una mona y los petristas siempre muy pendientes de la moral y de las buenas costumbres. Lo diga Daisuris, por ejemplo. Dijeron que eso calificaba como cachos y pusieron a circular ese video con toda. Y pues si tienen razón, anótese Fico el teléfono de Integrity Legal. ¿Cómo así? Pues por si acaso, digo. Porque además separarse es muy caro. Pero plata es plata. Eso sí. Y si no es cierto, pues para que los demande entonces por difamación. Como sea, en el mes del amor y la amistad, amigos, la invitación es a que crean en el amor. Como lo hizo Jonathan. Esperar a que sí sea. Entra con su novia virtual después de 2 años. Viaja a Santa Marta. A ver. Llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de la verdad. Muy emocionante encuentro. El taxi. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Jonathan. Carol. ¿Pero es Carol? Carol. Sí. Lástima que no haya sido la Carol de verdad, es la que yo estaba sintiendo cosas de verdad. Pues yo no. sí me enamoré de ti. Estos 2 años, pues tú has estado hablando conmigo. ¿Tú sabes cuánto cambia todo esto? Esto sí, cambia todo. Yo te entiendo. Todo, o sea, esto es una vuelta total. Pero hasta ahí fue todo. Más noticias. Petro puso un trino según el cual han incautado 3 millones de toneladas de coca. ¿Cuánto? ¿3 millones? La cifra estaba mal. En realidad, diles cuánto, Irene. 10 mil billones. Por ahí, más o menos. Luego lo corrigió, pero bueno, es que no es para menos. Que se confunda. Porque es que han caído coca en aguacates. Miren, ahí vemos incluso al aguacate pelando el aguacate. Es el mismo de la bachata, parece. Ha caído coca escondida en la papa criolla. Miren un ajiaco con esta papa y con el aguacate que vimos antes. Ha caído coca en Biblias, en vírgenes. Ay, hablando de alimentos, coca oculta en sal de ajo. Este fue de mis videos favoritos de toda la historia. Yo se los mostré la semana pasada, pero lo puedo recordar. Miren un pedacito. Al menos, un pedacito. Encontramos algo. Encontramos algo. ¿Qué encontraron? Es sal de ajo, mi amor. ¿Sal de ajo? La sal de ajo. Es sal de ajo, no es nada. Coca oculta en pelucas. Miren esto. Y ella como diciendo, no, gente, es caspa. Es caspa simplemente. Bueno, por lo menos esa mujer era más digna que esta mula que cayó en Barcelona. Alguna vez hablamos de ella, es que miren esto. Un ejemplo de la mediocridad. ¿De verdad creyó que nadie se iba a dar cuenta? ¿Votaría por alias Shampoo? Petro pues saca pecho con la incautación de coca y hace bien, aunque sea en la misma semana en que la coca es nuestro primer producto de exportación por encima del petróleo. Sin embargo, esta semana salió una buena noticia. Esto también habría podido patrocinar la sección de Ave María del restaurante. Y es esta, amigos. Según un listado de Google, somos uno de los países más groseros del mundo. Así como suena, por encima de Corea. $600,000 la chimba. Un mérito en el que todos hemos colaborado y que debemos celebrar sin divisiones, en unión. Porque todos hemos ayudado, la izquierda. La derecha. Saque esta llamada, lo están oyendo esos hijueputas. La derecha de la derecha de la derecha. Milady Cabal. Y la precursora de todos ellos, la mujer a quien le debemos esta honrosa distinción, Doña Gloria. Con censura toca, o nos bajan el video. Pero me lo tienes que en reversa. Ay, niño bendito, mamá, ¿vos por qué no me dejaste en la casa? Al fin, un primer puesto universal que no tiene que ver con la droga. Gracias, Doña Gloria. La gloria es de Doña Gloria. Admira el árbol en finlandés. Le ganamos a Finlandia. Más, pero esta sí que la den los asistentes a Circombia. Recuerden que Mariette está ahí en el lobby y ayuda a que los asistentes a Circombia sean presentadores por un ratico. A ver. En Voces San Pedro, en Bogotá, 5 peluqueras sacaron corriendo a 2 rateros. Ahí vemos cómo entraron los ladrones a atracarlas. Como eran mujeres en una peluquería, pensaron que las oportunidades las pintan calvas. Las intimidaron al parecer con armas blancas, pero lo cierto fue que 2 de ellas comenzaron a enfrentarse con los ladrones. Así es, las peluqueras reaccionaron y los sacaron corriendo. Porque la
inseguridad no está para tomar el pelo. Sacaron hasta los secadores, las pinzas, lo que encontraron a la mano. Usaron los secadores como pistolas y dejaron los cacos con los crespos hechos. Más noticias, la jueza Viviana Polanía. ¿Se acuerdan de ella que se hizo célebre porque la agarraron en una audiencia por Zoom, en una teleaudiencia? Así, mire, fumando en interiores, como si fuera una jueza del Ministerio del Interior. Protagonizó esta semana esta fiesta sexy del Día del Amor y la Amistad en el Palacio de Justicia de Cúcuta, lo cual significa que en Cúcuta hay un Palacio de la Justicia. Obviamente esto despertó muchas críticas en personas que hicieron lo mismo que ella, es decir, rasgarse las vestiduras. Posteriormente pasó con el stripper a este performance, que no es otra cosa que un elogio al sistema oral de justicia. Aunque si hablamos de oralidad, nos toca regresar al tema de Petro, a quien habíamos dejado en el Moulin Rouge, ¿se acuerdan? En Nueva York, en Broadway. Bueno, pues la cosa con Petro en Nueva York había empezado regular, porque el presidente dijo que los gringos nos estaban obligando a hacer un tapón contra los migrantes en el Darién. Nos han pedido desde aquí, el poder político de este país, que tapemos el tapón. Tapar el tapón. A ver, ¿qué opina Andrea? Sinceramente es muy bajo, porque yo a esta vieja hasta le presté un tampón cuando estaba en el apartamento, o sea, eso me parece muy bajo. Es decir, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos. Un muro, sí, cuya ejecución estaría en manos, es un decir, de Germán Vargas Lleras. Es decir, un muro que igual iba a quedar mal. Pero luego los gringos desmintieron al presidente. No tengo conocimiento de ninguna solicitud de algún tipo de muro o barrera física. Posteriormente llegó el momento de la verdad, el martes, cuando Petro habló en la ONU. Allá le dieron la palabra y el planeta entero se paralizó. Miren esto. I have the honor to welcome His Excellency Gustavo Petro Urrego. Gente, mejor dicho, muy atenta. Parafraseando al presidente, como si a los demás les importara un pito que fuera a hablar. Es que ha debido llevar a Irene Vélez para que le ayudara a poner orden. Por favor, en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir. Nuestro Petro Thunberg pidió entonces la palabra y dentro de las cosas que dijo sobresalen que la siguiente guerra será por agua. Los pueblos irán al norte, ya no atraído por las lentejuelas de la riqueza. Es decir, no la que le gusta a Nicolás, sino por algo más simple y vital, el agua. Eso, el agua uva. Claro, no es para menos. Después pidió parar la guerra. Hemos dedicado a la guerra, nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Después se refirió a la guerra en Ucrania y la equiparó a la de Palestina. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Y sí, la verdad es que es hora de parar las guerras, mi Petro pacifista. La de Ucrania y Rusia, la de Israel y Palestina, pero también la de Petro y Duque. Porque es que a veces dan ganas de llamarlos a rectoría. Eso. A ver, ¿ustedes dos se me están insultando en Twitter? Gustavo Francisco está diciendo así sin más que Iván Ducrecio está mandando a matar niños, él mismo. Me hacen el favor y dejan de pelear y se dan la mano como dos caballeros. O me vienen el sábado. Después el presidente propuso dos cosas. Acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial. Es decir, dos maricaditas. Y luego llegó el momento apoteósico. El cierre del discurso con este latigazo lírico. Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. ¡Qué imagen! El presidente es el Ricardo Arjona de la política internacional. Claro, se me dirá que cualquiera puede pedir luchar contra el cambio climático, pedir que cambien las balas por amor, que todo ese es un ejercicio hasta de reina, que cualquiera sería capaz de hacer. Pues no cualquiera, mis amigos. Acuérdense que Duque, por ejemplo, hablaba de los siete enanitos en la UNESCO. Tenemos las siete artes, los siete enanitos. En cambio, el Petro poeta da lecciones de poesía espacial. Y como venía de Chile, de la casa de Neruda, pues se contagió, se embadurnó de poesía. Aunque eso de difundir el virus de la vida por las galaxias defendiendo la dictadura de los Castro, habría que revisarlo, ¿no, presidente? Tu cara cuando se te viene a la mente la imagen literaria del virus de la vida en las galaxias, mire. Ahí fue cuando le llegó la inspiración, ahí se le sentó la musa en el hombro. La última vez que alguien había difundido la vida en las galaxias aparecieron estos dos enanos. Los dos venían de las galaxias, habían difundido la vida ellos dos. Pero ya el ministro Umaña de México los recogió y los trajo al orden. Apenas escuché ese verso de
Petro en la 1 me dije, admira el árbol. Hija de puta. Sí, se lució el presidente. Tanto que la frase se expandió como un virus de la vida en la galaxia. Se puso de moda. Acá, por ejemplo, este muchacho conquista a esta dama diciéndole, quiero difundir el virus de la vida en las galaxias. La mujer, claro, ahí cae flechada. Acá en el estadio del Junior, por ejemplo, alguien difundió el virus de la vida en la galaxia del Metropolitano. Mi Petro Principito, que piensa en las galaxias y en los planetas. Y que, como decía el Principito, está dejando una obra esencial. Si entendemos, claro, que como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Más noticias. Y este es el consejo sexual de la semana con el patrocinio de Clínica Vitalitat, que es como vitalidad pero dicha por Petro, Vitalitat. Y es que, amigos, el sexo puede ser motivo de unión entre gente diferente. El sexo nos une, hay que empezar a buscar cosas que nos unan. Si la política nos divide, que el sexo nos una. No dije el sexo nos una, no hablo de eso, sino que el sexo nos una, que nos una el sexo, mejor dicho. Aún y especialmente entre diferentes. Entre Gustavo Castro y Milady Cabal, por ejemplo. Y alguna vez ya tuvieron un encuentro lindo en el Congreso con el reto de mostrar el cuerpo. Hay que asustarse del cuerpo, así que mostrémoslo. Mostrémoslo. ¿Va a aceptar el reto del senador Petro? Si lo acepta Petro, lo pensaré. Sí. O sea, aquí mismo, ya mismo. Ya puede ser reto en dúo. En dúo o en trío. El reto de mostrar el cuerpo lo aceptaron ambos. Uno y dos. Lo lograron el reto. Enhorabuena. ¿Cómo lo ve, doctor Fajardo? Perdóneme que me excite. No es para menos. Adelante, es lo mínimo. Si quieren ustedes sumarse también a ese reto sin sentirse inseguros porque creen que les falla la caja, chateenle a Juan Mecánico. Grábenlo como Juan Mecánico para evitar sospechas. A este teléfono le chatean. Doctor Juan, el camión no arranca ni en automático ni con caja manual ni nada, y él les arregla. El reto de mostrar el cuerpo, el reto de mostrar el peludito, que es el que yo voy a asumir porque llegó mi sección preferida, la sección de Serafín. Con el patrocinio de los amigos de Ringo, les presento a Vainilla, que tiene 2 años más o menos, y a quien nadie quiere adoptar porque tiene labio leporino. Esto es de nacimiento, nació con labio leporino, pero es una perra 100% funcional. Puede comer, tomar agua, absolutamente todo como un perro completamente normal. Es un asunto estético, pues, de que pela el diente, como parecía que lo hacía Petro con María Fernanda Cabal en el video que vimos antes. Lo rescató una persona en el sur de la ciudad. Lo vio abandonado y desprotegido, un cachorrito abandonado, y lo adoptó. Pero no lo podía tener, entonces se lo ofreció a Dejando Huella, los amigos de Dejando Huella, Daniel y Daniela. Y ellos entonces lo terminaron de cuidar y está listo el perrito para ser adoptado. Es tamaño mediano, entre mediano y grande. Y es un perro absolutamente cariñoso. Si ustedes adoptan a Vainilla, Ringo aporta 4 meses de alimentación totalmente gratuita para que se cree el efecto Ringo de cuidado responsable y cariño. Aprendan, permitan que Vainilla les enseñe la gratitud en estado puro, el amor en estado puro, preguntando por ella aquí, en el Instagram de los amigos de Dejando Huella. Y de Vainilla pasamos al otro Vainilla. Y de animal vamos al otro animal. Porque gracias a Best Planet llegó la sección de Mariette. A ver con qué nos salió Mariette. ¿Qué pasa, colega? Soy Mariette. Y hoy tengo sentimientos encontrados. De tristeza por la partida del maestro Fernando Botero, pero de felicidad por un recuerdo que viví con él. Os lo cuento. Hace 4 años, cuando vivía en España, me llamó mi madre y me dijo: el artista Fernando Botero viaja a Madrid y solo va a conceder una entrevista a un medio colombiano, y es para El Tiempo. Ella trabaja allí como corresponsal. ¿Y ahora qué hacemos? Le respondí: vas tú porque yo no puedo. Y colgó la tía. Invadido por los nervios, llamé a mi abuelo y le pedí algunos consejos para enfrentarme a la situación. Me regaló 4. Dile, maestro, háblale de usted, no le pidas dinero para el almuerzo ni que te pinte un dibujo. Llegué a la entrevista con su frase en la cabeza. Lo llamé maestro y le hablé de usted. No le pedí dinero para el almuerzo. Saqué un bolígrafo, mi libreta, y completamente seguro de mí mismo le dije: maestro, ¿sería usted tan amable de pintarme un dibujo? Me sonrió y pintó esta paloma. Pensé que ya había cumplido con lo que me había aconsejado mi abuelo y comencé la entrevista. ¿Qué recuerdos tiene de esos comienzos? Bueno, pues la emoción de descubrir el Museo del Prado, descubrir a Velázquez, descubrir tantas obras maravillosas. Y bueno, la primera vez que venía a Europa, obviamente tenía 19 años, fue muy emocionante el viaje en el barco, etc. El maestro fue cercano, amable y muy alegre. Al terminar, le di un abrazo y le pedí esta foto.
Salí de la galería feliz y llamé a mi abuelo. Cumplí cada una de tus recomendaciones. Aquí tengo el dibujo. ¿Cuál dibujo? ¿Estás loco? Te dije que no se lo pidieras, eres un lagarto. Me regañó. Confuso, yo le recordé sus sugerencias. Me gritó: ¡Ni! Te dije ni, no i. Ahí entendí que en realidad quiso decir: dile, maestro, háblale de usted, no le pidas dinero para el almuerzo, ni le pidas que te pinte un dibujo. Gracias a ese malentendido, en España atesoro una de sus obras, que guardaré con el recuerdo de ser uno de los días más felices de mi vida. Porque el maestro Botero sí que era un genio. No como otros tantos que rondan en el mundo del arte vendiendo obras absurdas por precios desorbitados. Con el patrocinio de Best Planet, aquí os traigo las 7 obras más absurdas de la historia. 1. La obra invisible. Se titula Lo sonno en italiano, que traducido al español es Yo soy. Me imagino que le faltó la palabra estafador o genio, o ambas. Yo soy un estafador o yo soy un genio. Porque el tío la vendió por 15.000 euros. Eso son como 75 millones de pesos. Y a cambio, nada. Literalmente. Esto que veis aquí. Espero que por lo menos esté firmada. Yo cobraría barato por transportarla. Su autor, Salvatore Grau, la comparó con Dios. Porque cada uno se la imagina como quiere. Ya entiendo de dónde viene la expresión vender humo. Es que me imagino al comprador con los invitados en su casa. ¡Cuidado, tropezáis! 2. La obra sucia. Se titula ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Como uno de mis libros favoritos de Javier Aznar, Pequeña cuña que no me paga. De Sarah Goldschmidt y Eleonora Chiari. Se supone que es una denuncia a los excesos de corrupción en la política y fue exhibida en el Museo Bolzano de Milán. Pero al día siguiente de su inauguración se convirtió en esto. ¿Pero qué ha pasado? ¿Ya os imagináis qué pasó? Claro, la encargada de la limpieza vio ese reguero, como decís aquí, y dejó impecable la sala, como debe ser. Si ella pensaba que era basura, lo mejor es que tenía razón, ¿no? 3. El vaso de agua. Es una obra del artista cubano Wilfredo Prieto, que la exhibió en Madrid. La vendía por 20.000 euros. 100 millones de pesos. Y menos mal que estaba medio lleno. Si llega a estar a rebosar, imaginaos el precio. ¡No, hola! Aquí nació la expresión tomar del pelo. ¿Qué pensarán Miguel Ángel o Da Vinci al respecto? Yo me acabo de dar cuenta de que soy un artista cada vez que tengo sed. Este lo vendo por apenas 2 millones de pesos. Interesados, escribidme por Instagram. El tío justificaba su obra con que era una metáfora de la vida, de los que ven el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Yo solo veo un fraude, amigos. Ojalá se lo beba la señora que limpió la sala de la otra obra. 4. La obra de la pizarra. Se titula Untitled. ¿Cómo va mi inglés? Best Planet. El autor es un estadounidense llamado Cy Twombly, creo. Que se pronuncia así. Y así se burla del comprador, porque se lo vendió por 70 millones de dólares. Me cuesta hasta traducirlo en pesos. Es una cantidad de pasta que no os imagináis. Y no soy experto en arte, pero eso lo veía yo todos los días en el tablero de clase. Como decís aquí, en España se llama pizarra. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Es que así pintaba yo cuando me aburrían matemáticas. Se parece a mi pelo y todo. Absurdo. A lo mejor pertenecía a la corriente surrealista. Porque qué surrealismo de cuadro. 5. La obra de mierda. Pero lo digo en serio. Se titula Mierda de artista. Y es de Piero Mancini. Ese es el Piero malo. El Piero bueno es el que dicen que es mi padre. Con 20 pesos que es toda su plata. Dentro de este bote está su bojote, su caca, su popó, como decís aquí. Y el tío lo llegó a vender por 275.000 euros. What the fuck? Esos son como 300.000 dólares. 12.000 millones de pesos, creo. Una locura. Definitivamente a Piero no le salió el tiro por la culata. Aunque la obra había perdido color, pero ganado color. 6. La obra del dedo. El artista de este performance fue Pierre Pinoncelli y se cortó su propio dedo con un hacha. Lo hizo para que liberaran a Ingrid Betancourt hace más de 20 años. Y después se lo intentó comer, como si fueran deditos de queso. Este señor ya había roto a martillazos los originales de Duchamp. Y esto demuestra que tiene dos dedos de frente. Pero lo más grave de todo es que era igual a mi abuelo, pero sin gafas. Perdón un segundito, por favor. Perdón un momentito. Run.
Y 7, la caja de zapatos. Esta obra es del mexicano Gabriel Orozco. La expuso en la Bienal de Venecia en 1993. Y era eso, una caja cualquiera. Y además vacía, no había ni siquiera unas zapatillas. El tipo debería colgar los guayos, porque quedó como un zapato. En fin, colegas, eso es todo por hoy. Sacad vuestros vasos de agua, vended vuestras heces y exponed la nada infinita. En realidad, todos podemos ser artistas, pero ninguno a la altura del maestro Fernando Botero, mi favorito. Esta semana fue mi cumple y os quiero pedir un favor inmenso. Y es que os suscribáis a mi nuevo canal de YouTube, que os dejo en la caja de descripción. ¿Qué pasa, Mariette? Se llama, muy original. Y a ver si llegamos a los 1000 antes de este domingo, por favor. Me haríais muy feliz. A cambio os doy la obra de Salvatore Grau, solo comparable con Dios. Me haríais muy feliz, de verdad, muy feliz. Y contactad a mi patrocinio Best Planet para hacer la transición energética de vuestra empresa. Y seguidlos en redes también, @BestPlanetScience, que gracias a ellos puedo seguir aquí. ¡Hasta luego! Buena nota, Mariette. Y de ese arte pasemos a otro arte. Un arte mayor, mayúsculo, que es el arte del mejor caricaturista que hoy hay en día en Colombia. ¡Diego García! ¡Diego el caricaturista! Que sigue haciendo su casting. Vamos a ver a quién reclutó para nuestro circo esta semana. Para nuestra carpa es... ¡El Zanquero! Sus altísimos zancos le permiten caminar por encima de cualquier cosa. Tiene los zancos más altos del mundo, tan altos que no le permiten ver qué pasa abajo. Se roba el show, pero garantiza entretenimiento. El único zanquero con zancos aceitados que le protege. Quienes intentan llegar a él, fracasan. Un zanquero lector. Lee mentes, pero no lee libros. Camina por las nubes con sus altísimos zancos y siempre, siempre llega donde quiere llegar. Él es el audaz, el elevadísimo, el sobresaliente, el zanquero. No se pierdan más artistas la próxima semana y compren mi libro 50 maneras de identificar a un corrupto y no darle el voto. Vayan a mi página web diegocaricatura.com o síganme en redes @diegocaricatura. ¡Grande Diego, gigante! Amigos, por favor, admiren el árbol. Eso, como Argentina. Jueguen Mario Bros. No pierdan el tiempo. Y si llegan a perder en Mario Bros, que no les importe. Ahí sí digan como Petro, que les importa un pito. ¡Hija de la puta! Recuerden, pues, comprar boletas para Circombia. Yo creo que cuando ya salga esta emisión deben estar agotadas. Nos quedan dos funcioncitas en Bogotá y pa' afuera. Miren cómo han estado de repletas las funciones. Mientras grabo esta actualización del Notidiani, quedaban apenas 53 puestos para las dos funciones. Entonces, preparados más bien en Medellín, 4 de octubre. En Cali, 13 de octubre. En Barranquilla, 19 de octubre. En Pasto, 10 de octubre. En Bucaramanga, Bucaramanga va a ser la mejor de todas, 18 de octubre. Sin haberle hecho nada de ruido, Bucaramanga ya ha vendido más de 300 boletas. Gracias infinitas a los amigos de Bucaramanga. Ya nos vamos a ver. Y nos vemos también en 8 días, amigos queridos, porque esto se acabó. Vamos a expandir el virus de la vida en las galaxias y en estos galácticos. Miren cómo les expanden el virus de la vida. Miren el árbol. Miren el árbol, los dos. Venga, miren el árbol. Miren allá. Miren ese árbol allá. Y ustedes dos, admiren también a sus hermanos extraterrestres que llegaron a México y que son los dos únicos votos que va a tener el candidato emoticón. Con eso cerramos, amigos. Gracias.